¿Qué tal? Muy buen día tengan todas ustedes, todos ustedes. Nos complace estar en esta mañana en una emisión especial a través de la señal del 1180 de amplitud modulada Radio Universidad, a través de mixlr.com diagonal Radio WAF y también en este preciso momento usted nos está viendo a través de la señal de Facebook Comunicación Radio WAF. Pues fíjense que para nosotros es muy, muy importante divulgar las labores de la ciencia y por esta ocasión fíjense que tenemos algo espléndido para ustedes. Y me refiero, fíjense que tenemos este panel llamado Alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en agostadero. Este tema, bueno, se lleva a cargo a través del Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, también al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así también, fíjense que está la Unión Ganadera Regional presente. Ellos convocan, ellos nos invitan para esta charla que estará en unos cuantos minutos y fíjense que tenemos también a unos ponentes de lujo y me refiero porque en esta mañana pues se dieron a la tarea de estar juntos, ¿no? El moderador que va a ser el maestro en ciencias, Emanuel Junco Carlón. Les platico brevemente sobre él. Él es profesor investigador por asignatura en la UAPS. Está obviamente en la carrera de ingeniero en producción animal. Está también, él pues obviamente sus bases están en la ingeniería en producción animal por parte de nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es maestro en ciencias con especialidad en nutrición animal por la misma institución. Estudiante del último semestre de doctorado en ciencias con orientación en manejo de recursos naturales en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con publicación reciente en la Revista Mexicana de Ciencias Forestales. Y también fíjense que tiene participación, no más bien, en diversas investigaciones científicas dentro y fuera de la UAPS. También me da un gusto que esta mañana entre nuestros ponentes se encuentre el médico veterinario zootecnista Francisco de Jesús Rubio Barrera. Les platico brevemente sobre él y es que él, fíjense, es gerente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Baja California Sur. Él es médico veterinario zootecnista, como lo mencionamos ahorita. Es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, así que él estará con nosotros platicando en este panel. También les digo que tiene 44 años de experiencia en el sector agropecuario, además de laborar en la Administración Pública Federal como subdelegado de ganadería. Pues porque también ha sido jefe del programa de sanidad agropecuaria en lo estatal, ha fungido como director de fomento y desarrollo pecuario y en el municipio como coordinador de desarrollo rural, además de que también fue director del rastro municipal y bueno, una cantidad de títulos, ¿no? Porque también ha estado en organizaciones de productores, en la iniciativa privada y bueno, también de docente como profesor investigador por asignatura en la Universidad Autónoma de Baja California Sur de 1983 hasta este momento. Así que qué placer que esté con nosotros. También les platico brevemente que se encuentra entre nosotros como ponente el doctor José Ángel Armenta Quintana. Es profesor investigador de tiempo completo titular A en el Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde labora desde 1997. Es ingeniero zootecnia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Agradecemos si pueden apagar sus micrófonos a los estudiantes, a quienes la verdad también agradecemos su presencia de estar con todos nosotros. Y bueno, les platicaba yo sobre el doctor José Ángel Armenta, pues es titular A del Departamento de Ciencia Animal. También, bueno, es maestro en ciencias zootécnicas con terminal en nutrición animal por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León en el programa de ciencias biológicas, con acentuación en alimentos de la Facultad de Biología, con reconocimiento magna cum laude. En 2012 fue designado responsable de la Unidad de Alimentos Balanceados, es miembro del Cuerpo Académico Ciencia y Tecnología Animal de Zonas Áridas,
un proyecto y programa consolidado, donde contribuye en diversas líneas de investigación, de generación y aplicación del conocimiento. Bueno, ya ven nuestros ponentes de gran calidad que se encuentran esta mañana. Y bueno, además, en particular, él tiene un estudio de nuevos recursos para dietas de caprinos y bovinos en agostadero en zonas áridas. Ha realizado también la impartición de diversos cursos semestrales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y bueno, también tiene diversos artículos, ¿no? Como son en revistas de Chapingo, de Ciencias Forestales y del Ambiente. También fíjense que nos vestimos esta mañana porque presentamos al doctor Ariel Guillén Trujillo, que es profesor investigador de tiempo completo de nuestra institución desde 1986 a la fecha en la carrera de ingeniero en producción animal, en las asignaturas de ecología de zonas áridas, plantas del pastizal, producción de áreas de pastoreo y manejo racional de áreas de pastoreo. Es ingeniero zootecnista por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con estudios de maestría y doctorado en manejo de pastizales y ecología por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, además que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2000, con diversas publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas nacionales e internacionales. Él además tiene su participación en diversas investigaciones científicas dentro y fuera de nuestra alma mater. Y por último, tenemos al maestro en ciencias, José Denis Osuna Amador. Él es director de coordinación y vinculación del INIFAP en Baja California Sur. Es ingeniero agrónomo por parte de nuestra institución y maestro en ciencias, especialidad en manejo de pastizales por la misma institución, por la UAPS. Estudiante también del programa de doctorado en ciencia de la vida del CICES desde septiembre del 2019. Así, fíjese, también cuenta con experiencia en la docencia como profesor investigador por parte de nuestra institución del 2004 al 2011. Fue responsable de la unidad técnica especializada pecuaria del INIFAP en Baja California Sur del 2011 al 2016. Y bueno, también es miembro de la subcomisión estatal de ganadería, en la cual, bueno, estuvo en la Comisión de Desarrollo de Capacidades y Comisión de Desarrollo Rural de la SADER del 2011 hasta el 2020. Ha sido instructor de más de 30 cursos dirigidos a productores técnicos en temas de producción y conservación de forrajes, obras de conservación de suelo y agua, y bueno, también con un sinfín de participaciones, ¿no? Porque pues tratan aquí un aproximado de 24 proyectos de investigación y en el tema de validación y transferencia de tecnología, 83 publicaciones científicas y técnicas. Así que, bueno, es un poquito de este bagaje que traen nuestros investigadores, nuestros profesores. Bueno, les damos la mejor de las bienvenidas y, bueno, les recuerdo que estamos en este panel de alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en agostadero, un tema muy, muy viable, un tema muy fiable en esta mañana. Y, bueno, hoy por hoy, bueno, les digo yo que estamos en Facebook Comunicación Radio UAPS, allí nos puede estar usted viendo. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, nos las pueden hacer desde ese lado. También tenemos aquí a los compañeros que están en Zoom, ¿no? Estudiantes de producción animal, de médico veterinario, así que bueno, les damos la mejor de las bienvenidas, sean ustedes partícipes de este gran evento. Empezamos y cedemos el uso de la voz a nuestro compañero, el maestro Emanuel Junco, y bueno, el recordatorio, ¿no? Por favor, mantenga apagado su micrófono y pues su cámara también apagadita. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, aquí estamos. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días, muchas gracias por el apoyo. Primero que nada, saludando a todos y gracias por la atención que se está presentando ahorita, ¿no? Pues sí, el nombre del programa, de este caso, el tema que queremos tratar es alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en agostadero, ya que pues es una parte muy importante en nuestro estado, sobre todo en la ganadería extensiva, ¿no? No solo Baja California Sur se trata de turismo, sino también nuestros productores pues han tenido problemas a través de, ahora sí, la problemática más evidente es que no ha llovido, entonces la seca es muy evidente y se tienen problemas pues, ya a nivel productivo, ¿no? De los animales. Aquí también pues queremos que nuestros panelistas, nuestros expertos, pues nos expliquen un poquito más, ayudándonos aquí de unas preguntas que se han elaborado, ¿verdad? Y para pues que cada uno nos presente y nos diga sobre sus opiniones, sobre algunos aspectos que a lo mejor no podemos considerar y algunos temas importantes en cuanto
al tema de sequía, ¿no? Que es lo que nos atañe el día de hoy. No sé si más que agregar, pues creo que puedo comenzar, ¿no? Adelante, Manuel. Gracias, gracias, Yasmín. Bueno, la primera pregunta en este caso, pues sería para todos. Voy a comenzar con el maestro Ariel, el doctor Ariel Guillén. En este caso, la pregunta sería, de su punto de vista, desde su campo de expertise, ¿cuál sería o cómo ve usted lo que es sequía? ¿Cómo nos explica a nosotros? Por favor, maestro, adelante. Bien, buenos días. Gracias por la invitación a todos los compañeros. Gracias, gusto en verlos. Pues la sequía prácticamente se puede definir como la ausencia de precipitación. Normalmente en cada una de las regiones hay rangos máximos, mínimos de precipitación que son considerados como normales. Ya cuando el promedio de lluvia en una región está muy por debajo de esos rangos, ya puede considerarse como sequía. Ok, muy bien, perfecto. Excelente, muchas gracias, maestro. Cedo la palabra al maestro José Ángel Armenta. No sé si nos puede agregar también un poquito, extender la idea de lo que es sequía. Gracias, Emanuel. Vamos poniendo algunas otras sutilezas que nos da la sequía, porque en muchos lugares no hay una sequía evidente y en otros lugares sí está muy presente la sequía. Eso quiere decir que las lluvias son caprichosas y en algunos lados, en algunos lugares nos llueve mucho y en otros lugares nos llueve muy poquito. Okay. Y eso causa, pues, que nos agarren desprevenidos o a veces tengamos una esperanza de que fue suficiente la lluvia, porque más o menos ves que llovió muy bien en un lugar, sí. Pero físicamente en otros lugares no fue suficiente esa lluvia, ¿no? Entonces, a eso se le llama distribución de la lluvia. Distribución. Y eso es a veces muy caprichoso. Y los huracanes son los que nos ayudan a distribuir más parejo toda la precipitación que va a ocurrir en el estado. Cuando no están los huracanes, no nos llegan, pues la lluvia entonces se vuelve caprichosa, diríamos. Excelente. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues ahora cedo la palabra al médico Francisco Rubio. No sé si nos podría extender también su idea. Bueno, yo creo que... Sequía. Gracias, Emanuel. Gracias por la invitación. Hablar de sequía en Baja California Sur ya es como algo cotidiano, ¿no? Las condiciones que el estado tiene pues son de una zona árida y semiárida en algunos lugares. No estamos parejitos en ese sentido. Y al hablar de zonas áridas, estamos hablando de escasez de agua, ¿no? Y hablar de sequía es hablar de la insuficiencia de este líquido para satisfacer las necesidades de las plantas, de los animales. Y esto es algo que muy frecuentemente vivimos aquí en la ganadería. Sí. Hoy precisamente estamos atravesando por un problema severo, ¿sí? De una sequía atípica. Uh-huh. Y aquí hablamos de lo normal y lo anormal, ¿verdad? En cuanto a las precipitaciones pluviales, porque también hay dos tipos de sequías, ¿no? Que puedes mencionar, la meteorológica y la hidrológica. Sí. Que ya podríamos aquí, el tema de la sequía es apasionante y largo, ¿no? Entonces, sí. Pero si estamos hablando ahorita de la meteorológica, pues las precipitaciones pluviales que nos han registrado en este año y en parte del año pasado son bajas en algunos lugares. Y esto trae como consecuencia, pues, que haya escasez de forraje. Uh-huh. Y que haya hambre en el ganado y una mortalidad importante, ¿no? La sequía en Baja California Sur, pues yo creo que está desde que se establecieron aquí los jesuitas y que llegaron con ganado. Y desde entonces se ha batallado con este entorno que tenemos nosotros. Sí.
y no es algo que sorprenda y que nos agarre desprevenidos. Yo creo que es algo que bien sabemos todos los que estamos en este menester de la ganadería, ¿sí? Desde las diferentes trincheras, que es algo con lo que hemos lidiado por muchos años y vamos a lidiar. ¿Quién sabe en qué condiciones vas todavía por el cambio climático, ¿no? Que nos puede dar varias sorpresas. Aún así nosotros enfrentamos a fenómenos como el Niño, etcétera, que nos recrudece luego estas estaciones o prolonga este tipo de situaciones en las épocas que normalmente las padecemos, porque Baja California Sur siempre ha habido una época de estiaje, ¿verdad? Que empieza a veces en febrero, sí, termina en julio, cuando las lluvias llegan temprano, y cuando no llegan temprano, pues ya llega septiembre y todavía seguimos volteando al cielo, ¿no? Sí, hablar de sequía es un tema apasionante, es algo que pues los ganaderos lamentan mucho que exista. Algunos sí se preparan para esto, otros tienen condiciones muy precarias. De esto vamos a ver, hablar un poquito más adelante. Pero sí, la sequía es la ausencia o la anormalidad en la precipitación pluvial. Y hablando de la hidrológica, bueno, cuando la sequía se prolonga más, pues todos los... no la infraestructura, sino incluso las pozas naturales que tenemos, donde está acopiándose el líquido también, se abaten, y entonces sí, ahí tenemos ya otro grave problema, ¿verdad? Hay tema todavía. Adelante. Muchas gracias, maestro. Ahora cedo la palabra al maestro José Denis Osuna. No sé si nos podría también explicar desde su campo lo que significa la sequía en este caso, por favor. Hola, muy buenos días, y bueno, la verdad que muchísimas gracias por la invitación para participar, ¿no?, en este foro. Y bueno, sí es un tema muy importante el de la sequía. Como ya se ha comentado, es un tema recurrente donde, bueno, necesitamos aprender, ¿no?, de las experiencias para irnos preparando, porque pues es un fenómeno que ya ha estado, que es recurrente, como lo decía hace un momento, pero que, bueno, la tendencia es incrementarse cada año más, ¿no?, sobre todo por las cuestiones del cambio climático, ¿no? Este periodo pues prolongado de falta de precipitación, por lo general, por definición, pues se maneja que cuando la precipitación en un lugar es 25% menos al histórico, ¿no?, pues ya estamos en una condición de sequía, aunque pues hay varias definiciones y también, desde luego, varias afecciones, no solamente al sector pues agropecuario, que es el tema que tenemos hoy en la mesa, sino también hacer conciencia que esta falta de agua, al final de cuentas, también impacta a las ciudades, impacta desde luego también a otras actividades productivas, y es importantísimo, ¿no?, pues llevar a cabo una serie de prácticas que permitan mitigar los efectos de estos fenómenos recurrentes. Excelente, muchas gracias, maestro. No sé, Yasmín, si tengas algún comentario. ¿No? Bueno, continuamos porque con las preguntas. En este caso vamos a hacer unas preguntas individuales a cada uno. Voy a comenzar con el doctor Ariel Guillén. La primera pregunta que se le haría sería la siguiente, que va a ser: ¿qué es el agostadero? ¿Nos podría explicar qué es el agostadero y cuál es su característica en nuestro estado? Bien. Bueno, esta disciplina nació originalmente como manejo de pastizales. Se originó en el sur de Estados Unidos y de ahí se vino extendiendo a México, a Centroamérica y al mundo entero, ¿no? Y normalmente un pastizal es definido como un área extensa, grande, donde tiene carencias de precipitación, de suelos, que presentan alguna disfunción física, y por lo tanto son áreas que no son aptas para cultivos agrícolas. Pero estas áreas, aún en esas circunstancias, producen plantas que pueden ser utilizadas por los animales domésticos y silvestres. Y es a lo que se ha dedicado el hombre, a tratar de aprovechar esa vegetación en beneficio del hombre. Entonces son áreas grandes que están siendo sometidas al manejo por parte del hombre. Ya en otras regiones del país, donde los pastizales, bueno, reciben varios nombres: pastizal, zacatal, agostadero, dependiendo del tipo de vegetación que haya.
en nuestro caso, en el estado, son matorrales. Cerca o muy cercano al 80% de la superficie del estado está cubierto por matorrales. Entonces, esto implica que la ganadería se sostiene básicamente de árboles y arbustos. Okay. Ya nuestros pastizales no son de pastos como tal, sino que el estrato herbáceo aparece únicamente poco tiempo después de las lluvias, que hay una lluvia. Sin embargo, esta vegetación herbácea, pues, se va desapareciendo a medida que va avanzando el tiempo. Entonces, esa es la situación que hay aquí en el estado, que tenemos que conocer los árboles, arbustos, en las diferentes épocas del año, que son el sustento para nuestros animales. Muy bien, excelente. Muchas gracias, doctor. Bueno, la siguiente pregunta va a ser para el doctor José Ángel Armenta. En este caso sería, ¿nos podría explicar un poquito, maestro, usted que está en el tema de nutrición? ¿Qué pasa con el ganado cuando ya se presentan las condiciones de sequía? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Nos podría explicar un poquito, maestro José Ángel? Sí, muy bien, Emanuel. Pues, dado el contexto de que ocurre una sequía, y como lo menciona el doctor Ariel, tenemos un agostadero compuesto de plantas, de arbustos y de árboles, y un estrato herbáceo pues muy pequeño y que reacciona muy intensamente con las lluvias y después tiende a desaparecer. Esa desaparición, en consecuencia, es que no hay consumo de materia seca en los animales que están en el agostadero. Si el animal no come, entonces lo que está ocurriendo es una pérdida de peso. Empieza a consumir las reservas corporales, empieza a consumir su tejido adiposo. Cuando se le acaba el tejido adiposo, continúa consumiendo el tejido muscular y pasando a el resto de las vísceras. Las vísceras se van haciendo pequeñas, tratando de sobrevivir a la falta de alimento que no puede encontrar en el agostadero. Entonces el animal tiende a perder peso, y cuando el animal pierde peso, su sistema inmunológico se decae y cualquier enfermedad puede ser presa fácil del animalito y lo va a matar, ¿no? En cualquier momento. Perfecto. Muchas gracias, maestro. Yasmín, no sé si tengas algún comentario. Bueno, aquí teníamos un detallito técnico, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y agradecemos obviamente, ¿no?, la presencia de cada uno de nuestros ponentes. Recuerde que estamos en la señal del 1180 de AM. Usted también nos está viendo a través de Facebook, Comunicación Radio WAPS. Cualquier pregunta, duda que quieran hacer, querido público, bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, de un momento te comento que nos están mandando saludos desde Chihuahua. Gracias por vernos. Nos mandan aquí Cristian Aguilar. Saludos desde Chihuahua, amigos ganaderos del noroeste de Chihuahua. Y, perdón, Chihuahua, para que estén atentos. Además, bueno, uno de los temas fundamentales que se observa, y yo creo que ahora sí que todos, ¿no?, es este gran problema de la sequía, y que definitivamente no puede parar, ¿no? Uno no puede predecir que cuándo va a haber sequía, cuándo no lo va a haber. Y aquí una de las preguntas que se hacen, ¿no?, también es en torno, ¿no?, a que, pues, cómo mejorar también nuestro entorno, ¿no? Si hay sequía, ¿cómo podemos mejorar nuestro entorno en cuanto a la vegetación y, bueno, también en torno a nuestros animales que se encuentran, ¿no?, los ganaderos? Pero, bueno, esas son preguntas que las que tienen ahorita en cuenta el público, y ya ustedes al rato, al final, en las conclusiones, nos pueden hacer llegar ese tipo de opiniones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ceder la palabra al médico Francisco Rubio. En este caso, maestro, la pregunta es muy puntual. ¿Se lleva algún registro? Usted que ha trabajado en gobierno federal, estatal, municipal. ¿Sabe usted si hay un registro oficial de la mortalidad del ganado en la época de sequía?
Y si se lleva, pues, ¿cuál sería hasta la fecha? Bueno, miren, quisiera referirme un poquito antes de entrar a esta pregunta, para que tuviéramos claro el contexto en el que nos estamos nosotros manejando. Sí. Y abundando un poquito a lo que comentaba el doctor Ariel y el ingeniero Armenta, y el doctor Armenta, perdón, respecto al agostadero, sí es importante puntualizar que nosotros en Baja California Sur tenemos alrededor de 4.7 millones de hectáreas que se llevan a cabo en la ganadería. O sea, el ganado agosta en 4.7 millones de hectáreas. O sea, es una alta dispersión. Un agostadero pobre que obliga a que el ganado recorra grandes distancias para abastecer sus necesidades de alimentación y de agua, ¿verdad? Entonces, la dispersión de los ranchos, la dispersión del ganado, ha obligado a que se lleve un sistema de explotación que le llamamos y conocemos como extensivo y en algunos casos transhumante aún, fíjense, sí. Donde el ganado lo mueven a diferentes ranchos a agostar, porque como dijo Ariel, no tenemos pastos, aquí es el agostadero, salvo en las praderas, ¿no? Pero en el agostadero natural tenemos arbustivas de diferentes tipos y ahí los especialistas son los que podrán hablar de esto, ¿no? Entonces, es de lo que se alimenta el ganado y para eso recorre grandes distancias. Y al haber un sistema extensivo donde el productor maneja poco el ganado, donde lo acopia para vender, luego en las épocas donde se presentan los ciclos de comercialización, o bien donde ya el ganado llega al rancho a que le den de comer, o bien a beber agua porque se acabó en el abrevadero natural que tienen, o en las pozas, o en los jagüeyes, o ollas de agua que se han creado, es cuando el ganadero empieza a manejar su ganado. Y es ahí donde empezamos a notar que el ganadero empieza a sentir y a ver que de repente le falta ganado. En esta época como en la que estamos ahorita, donde la sequía ya viene por varios meses, el ganadero ha tenido que salir a buscar su ganado, sí, y hacer los recorridos. Y es donde se ha percatado de la mortalidad tan grande que se ha presentado en estas fechas. Anteriormente, y ahora sí me voy a permitir hablar por la experiencia que tengo en los diferentes niveles de gobierno, sí se llevaban registros puntuales de la mortalidad del ganado, porque había infraestructura de las dependencias en todo el estado que permitían captar la información que el mismo ganadero proporcionaba por la crisis por la que estaba pasando respecto a la mortalidad del ganado. Sin embargo, al irse desmantelando esta infraestructura y por lo mismo los recursos humanos que la movían, sí, los reportes en cuanto a la incidencia de mortalidad se fueron perdiendo. Hoy no contamos con un reporte oficial en ningún nivel de gobierno de la mortalidad del ganado. No se cuenta. Aquí en la Unión Ganadera recibimos ocasionalmente los números, por nada que pudieran darse de manera oficial porque no se acercan a la realidad. Tendríamos que tener un contexto, un reporte ya sistematizado de todas las regiones. Recibimos, sí, nosotros, la queja y el malestar de los productores, la preocupación por la gran mortalidad, y nos pasan videos. Ayer por la noche, algunos amigos ganaderos me estaban pasando videos de los recorridos que han hecho y la cantidad de cadáveres que se han encontrado. Hoy no podemos hablar nosotros como Unión Ganadera, y no sé si en el gobierno del estado o en el gobierno federal, ¿sí?, de cifras aproximadas en cuanto a la cantidad de ganado. Pero sí lo que les podemos asegurar por la experiencia y lo que nosotros hemos visto en el campo ahora que hemos salido, sí, y lo vemos en cualquier recorrido que hagamos hacia las zonas rurales, el agostadero está seco, está pardo, sí, donde antes estaba pardo ahora ya no hay nada, de donde antes estaba verde ahorita está pardo, sí, listo para los incendios, que ni Dios lo permita, ¿no?
¿verdad? Donde si esta temporada no llueve, vamos a estar hablando de cosas mucho, muy graves para la ganadería. Respondiendo, no hay una cifra oficial, ¿sí?, de mortalidad de ganado. Ahí sí, el lamento y la queja y el llamado de los productores, ¿sí?, por la gran mortalidad que se está presentando. Y sí, hay mortalidad de ganado, definitivamente. Bien, muchísimas gracias, maestro. Qué gran respuesta. Ahorita, pues, la siguiente pregunta sería para el maestro José Denis Osuna. Maestro, ¿nos podría platicar un poquito desde su instituto, ¿no? En este caso, su campo de expertise. ¿Tiene registros de sequías severas que hayan afectado en el pasado a comunidades ganaderas de la forma en lo que la está haciendo la sequía ahorita? O sea, ¿hay registros, hay antecedentes, pues? Sí, bueno, mira, la institución a la cual represento no lleva una estadística así de ese tipo de fenómenos, ¿no? Sin embargo, digamos, pues, que hay una fuente oficial, que es el Servicio Meteorológico Nacional. En particular, ellos manejan lo que es el monitor de la sequía para México, que es donde ellos, a través de distintas variables, no solamente la precipitación, sino también lo que son el comportamiento de las temperaturas, lo que son análisis de imágenes para ver el vigor de la vegetación, entre otros aspectos, están determinando o están dando un seguimiento desde el año 2002 a los niveles de sequía en México, manejando escalas que van desde anormalmente seco hasta sequía excepcional. Entonces, Sí, desde luego que nos ha tocado llevar o nos ha tocado ver o vivir, ¿no?, periodos de sequía bastante intensos. Creo que el auditorio seguramente y varios de los que estamos aquí como ponentes nos ha tocado, ¿no?, recordar, vivir, yo creo que ahorita recordamos la sequía de 2011-2012, ¿no?, que inclusive cuando se hicieron las cuentas se hablaba de un costo de más de 16 mil millones de pesos al sector agropecuario. Hubo aquí, recuerdo, para Baja California Sur, si no mal recuerdo, la precipitación de ese año anduvo alrededor de los 60 milímetros, cuando el promedio anda entre 180 a 200 milímetros, y luego, pues, 2 años, ¿verdad?, con baja precipitación, eso intensifica desde luego mucho más los efectos. Sí. Entonces, sí, inclusive se llegó a hablar en su momento, ¿no?, de que este fenómeno fue el más intenso, o ha sido el más intenso en los últimos 70 años, ¿no? Entonces, sí hay cosas fuertes que nos ha tocado vivir. Y bueno, seguramente también hay que aprender, ¿no? Y es precisamente ahí donde de esa experiencia necesitamos ponernos el guarache para no espinarnos en los siguientes fenómenos, porque ya lo comentaba en la primera intervención, ¿no? Este asunto, pues, no pinta bien, ¿no? Se va a intensificar y es ahí donde se ocupa la tecnología, se ocupa que desarrollemos capacidades para buscar atenuar y convivir con estos tipos de fenómenos, buscando desde luego siempre mantener la productividad, porque tenemos el otro reto, ¿ah? Que es alimentar a una población creciente. Exacto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Yasmín, no sé si tengas algún comentario. No, solamente, bueno, que seguimos anotando alguna de las preguntas, alguna de los cuestionamientos que hace aquí la audiencia para el final. Y recuerde que estamos en la señal del 1180M. Cualquier duda y sugerencia, estamos aquí atentos para cualquier detalle. Bien, gracias. Bueno, pues siguiendo con las preguntas, la siguiente pregunta, pues, ya sería para el doctor Ariel Guillén, de nuevo. ¿Nos podría explicar un poquito qué tan común son las sequías en nuestro estado y cuáles serían las afecciones al ganado? Maestro, ¿nos podría explicar un poco? Bien, pues aquí retomando algunos aspectos que han comentado nuestros colegas, comentarles que la sequía en Baja California Sur, desde mi punto de vista, no tiene que verse como un problema, sino que como algo inherente a las condiciones en las que estamos inmersos. Aquí creo yo que se debería de hacer un calendario ganadero en el que el centro de él fuera la sequía. Sí. Un calendario en el cual se estuviera manejando desde un punto de vista productivo, reproductivo, el ganado, pero también la cuestión de vegetación. Hay que recordar que la ganadería extensiva, pues, depende básicamente del alimento que está disponible en estos agostaderos. Tenemos que manejar esos dos aspectos, la vegetación y el ganado. Entonces, la ganadería es algo que siempre va a estar presente en nuestras condiciones. Entonces, tendríamos que hacer un calendario ganadero
que ya estuviera incluida la ganadería, no como un problema, sino como una condición normal, entre comillas. Nuestro estado, pues, es completamente diferente al resto del norte y noreste de México, en que, por ejemplo, en estados como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, ya tienen un periodo de lluvias bien, bien establecido. Es decir, dicen, las lluvias empiezan la última semana de junio y terminan la última semana de septiembre. Y ahí les llueve o les llueve. Lo normal, de más, de menos, pero llueve. Aquí en Baja California Sur también manejamos ese periodo de lluvias, de julio a tal fecha, pero vemos que realmente no hay precipitaciones abundantes, suficientes, y que dependemos básicamente de huracanes, tormentas, de ese tipo de fenómenos meteorológicos para que haya lluvia. Entonces, creo yo que para atenuar el impacto nocivo que tiene la sequía en nuestro estado, pues hay que entrar con dinámicas de manejo de animales, manejo de vegetación, y que el ganadero ya tenga en mente qué debo hacer yo para disminuir la mortandad de mis animales. ¿Debo tener más potreros? ¿Debo reducir la carga animal? ¿Debo que ya se vaya planteando desde el principio de año, dependiendo de las lluvias que se hayan presentado, puedes plantearse las cuestiones que pudiera implementar para reducir la mortandad en sus animales? Perfecto, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Maestro José Ángel Armenta, ¿nos podría platicar un poquito? Pues usted ha hecho investigaciones acerca de cambios en el nutricionales dentro de las plantas. ¿Nos podría decir qué tan marcado es el cambio de una época de lluvia a una época de seca? Por así, si podría explicar. Bueno, sí, gracias, Emanuel. Esos cambios en el agostadero son muy drásticos. Podemos encontrar plantas que tienen más de 20% de proteína cuando pasan las lluvias, o sea, en octubre. En la época de otoño, esa cantidad de proteínas es grandísima, ¿no? Más de 20%. Y pasa, si nos pasamos a la estación de invierno, esa proteína empieza a disminuir. Y en verano, la proteína casi desaparece en todos los forrajes que consuman los animales. Llega a estar a un 4%, un 6% de proteína, ¿sí? Y es lo que están consumiendo los animales, ¿no? Entonces, los cambios son muy drásticos. Y en la energía, más o menos se mantiene constante. La habilidad de los animales para escoger, para buscar cuál es el forraje que ocupan, es muy interesante. Ellos, por ejemplo, saben cuándo una planta no los va a ayudar y no la consumen. No tienen hoja, no le pueden encontrar una hoja y sus tallos son muy duros, entonces no lo va a consumir. Y viajan mucho para conseguir el forraje que está ideal, ¿no? Que lo puedan consumir. Entonces, los cambios en el agostadero están ocurriendo constantemente. Cuando llega la primavera, el campo cambia mucho porque aparecen flores. Después de las flores, las semillas, los frutos. Y es una época de bonanza para muchos animales y para los dueños de los animales, ¿no? Pero a veces ocurre que porque ocurrió un frío ambiental, no florecen las plantas a una normalidad esperada, o se retrasa la floración,
también puede ocurrir eso, ¿no? En esta situación de la sequía que estamos hablando, se retrasó la floración. En estos momentos está apenas ocurriendo la floración y se están apenas desarrollando las vainas de muchas leguminosas del agostadero. Entonces, es muy evidente los signos de los cambios, ¿no? Las señales de los cambios que ocurren en el agostadero. Y nos está influenciando mucho el frío que a veces se suelta o el calor que a veces se nos genera en cada año, ¿no? Muy bien, perfecto. Gracias, maestro. Gracias. Maestro Francisco Rubio, la siguiente pregunta sería para usted. Pues se han comunicado en diversos medios pues, que además de la sequía, el ganado está sufriendo enfermedades. ¿Estas enfermedades están ligadas a la sequía o son cosa aparte? ¿Nos podría responder? Bueno, comentar algo. Por la sequía, la principal enfermedad es el hambre, ¿no? De lo que primero se está muriendo el ganado. Obviamente hay daño colateral también en el sentido al estar el ganado desnutrido, deshidratado, y ya lo dijeron los compañeros, hay una baja de defensas, ¿verdad? A veces sí se nos ha presentado problemas donde en algunas zonas, por falta de manejo, de aplicar los calendarios de vacunación con oportunidad, los calendarios, el calendario de manejo, se nos ha presentado enfermedades como las clostridiasis, ¿verdad? Pierna negra, edema maligno, que son los clostridium terrestres que normalmente afectan aquí a la ganadería, a veces de manera muy ligera y a veces de manera muy fuerte, dependiendo de cómo agarran el ganado en cuanto a su nutrición y en cuanto a su sistema inmune de protegido. Si le aunamos que no lo vacunaron y que el ganado está desnutrido, pues es más susceptible de enfermarse. De ahí que en este fin de año y en este y principios de año tuvimos problemas desde Comondú, en diferentes zonas de La Paz y un poquito allá para Los Cabos, donde reportaban mortalidad de ganado. Acudieron los sistemas en el caso de sanidad animal, el comité, a hacer algunas verificaciones, el gobierno del estado también a verificar esto. Y se sospechaba incluso hasta de ántrax, ¿no? Aunque se ha manejado aquí que a veces se han presentado problemas de ántrax, yo difiero mucho en ese sentido, porque el ántrax, si hubiera ántrax aquí, ya se hubieran muerto algunos ganaderos al estar cerca del ganado, porque esa bacteria no perdona especie, ¿no? Esporula, entra por vías respiratorias y ahí nos vemos, ¿verdad? Más que nada son clostridiasis. Sí se han presentado problemas de mortalidades importantes, ¿eh? Ahora en esta zona de San Antonio, Carrizal, ¿verdad? En Comondú también. Sí, hay enfermedades que están relacionadas con la sequía y sobre todo también relacionadas a la falta de manejo del ganado. No le echemos la culpa nada más a la sequía, ¿verdad? La sequía no es nueva. Entonces, y les digo porque, y Denis es testigo, la última vez que anduve recorriendo ranchos como prestador de servicios, ¿verdad? Que anduvimos allá por el patrocinio, Denis, ¿te acuerdas? Bueno, tú no fuiste, ¿no? Pero allá andábamos dando capacitación a los ganaderos y nos poníamos a trabajar con ellos para hacer el calendario de manejo que deberían de llevar en esa zona. Y de ahí salían todas las actividades que ellos tenían que realizar. Sí. Y como dice Ariel, como eje principal, la alimentación, la temporada de lluvias, la sequía, ¿verdad? Porque en torno a eso se tiene que trabajar, se tiene que desparasitar el ganado, se tiene que suplementar, y todos conocemos cuáles son los meses que se tienen que suplementar, cuándo debemos desparasitar, cuándo se tiene que vacunar, precisamente para evitar estas contingencias, y no estar al final lamentándonos de pérdidas de ganado, innecesarias si nosotros hubiéramos hecho un adecuado manejo del ganado, ¿verdad? No nada más es culpa de la sequía en cuanto a las enfermedades. También tiene aquí que ver mucho el factor humano.
Excelente, muchas gracias, maestro. Maestro José Denis, no sé si nos podría, la siguiente pregunta sería para usted, ¿nos podría platicar un poquito de cuál sería el panorama de las sequías en próximos años en nuestro estado? Si sabe algo. Está buena la pregunta. Sí, está muy buena la pregunta, ¿no? Bueno, la verdad es que pues este asunto es incierto, ¿no? Es una cuestión recurrente, pero la verdad es que no sabemos cuándo se va a presentar. Por lo general, siguiendo la información de el monitor para la sequía para México, pues se habían detectado por ahí periodos de cada 4 o 5 años, ¿no? Con efectos de sequía intensa. Sin embargo, pues si le sacamos cuenta a la última sequía intensa, que fue la de 2011-2012, pues ya nos abrió un margen mucho mayor, ¿no? Entonces es una cuestión que no es tan fácil de predecir, ¿no? Sin embargo, pues hay que estar atento, ¿no? A los informes, sobre todo que creo que es una parte que tiene que cambiar en la parte del productor, en la parte de los que estamos también en las instituciones, los gobernantes, para modificar la política pública y tratar pues de prevenir. Porque este asunto de la sequía, y bueno, seguramente vamos a abundar más adelante con otro tipo de preguntas más profundas, pero la respuesta o las formas de mitigar son de manera anticipada, ¿no? Ahorita la realidad es que es complejo. Vamos a hacer algunas recomendaciones más adelante en el programa, pero sí ahorita es complejo pues que podamos revertir esta situación, ¿no? Entonces, es importante pues estar atentos de la información climática para tomar decisiones. Si hay que ajustar el ganado, pues se ajusta la carga animal. Si hay que buscar reservas de forraje, en su momento planearlas. Si ver que la temporada no va a estar bueno, pues hacer pues ciertos ajustes en el rancho que permitan llevar este proceso de manera más apropiada, ¿no? Ahora, como el pronóstico más corto es que se mantenga una condición del niño para los meses, por ahí del mes de, precisamente para la siguiente temporada de lluvias. Eso implica, para el noroeste de México, implica una condición de baja de precipitaciones, ¿no? Y precisamente agosto, septiembre, octubre, pues son los meses donde se presenta el 70% de la precipitación, históricamente hablando, ¿no? Entonces, así en general, pues, es que el pronóstico es que no nos va a ir muy bien. Así que prepararnos porque esto parece que va a ser más intenso, ¿no? Excelente, muchas gracias, maestro. Bueno, para seguir con la un poquito más fluida la entrevista, pues sería con el doctor Ariel Guillén. La siguiente pregunta, ¿nos podría platicar un poco sobre lo que viene siendo la precipitación anual dentro de nuestro estado? Pues ha ido variando, ¿no? No sé si también nos podría explicar cuál es la precipitación anual que debería ser siempre y si existe una reducción en la misma en estos años, pues. Bien, pues... En toda la geografía del estado hay una variabilidad en cuanto a la presencia de lluvias. Si bien es cierto, como ya había comentando el maestro Denis, el promedio en el estado son 180 milímetros, 200 milímetros. Sin embargo, tenemos zonas donde llueve menos 50 o menos milímetros al año, hasta zonas donde llueven 600 milímetros, como en el caso de la Sierra de la Laguna. Entonces, se manejan promedios. En cada zona, en cada región, se deben manejar los ganaderos de acuerdo a un conocimiento firme, ancestral, que tienen los ganaderos del comportamiento de las lluvias en su zona. Sí. Y aquí aprovecho para comentar lo que decía el doctor Armenta en cuanto a la vegetación. Sí. Que el ganadero tiene un conocimiento enorme, ancestral, del comportamiento de su ganado y de la vegetación. Entonces, aquí nada más creo que se necesitaría un poquito de capacitación en cuanto a cómo manejar la vegetación para hacer que ésta, pues, descanse, entre comillas, cuando está en floración, cuando está en producción de semillas, para tratar de que se establezcan más plantas que aproveche el ganado. También hay que tomar previsiones de acuerdo al conocimiento que tienen estos ganaderos para decir, en tal época mi ganado va a resentir más la carencia de alimento. Bueno, pues entonces irse preparando para ir reduciendo el número de animales. Entonces, esto de la sequía es muy variable. Hay, pues ya desde el punto de vista científico,
está dividido el estado por isoyetas, es decir, donde ocurren los distintos niveles de precipitación. Hay franjas ya establecidas donde dice hay tales rangos de lluvia en tal zona, y cada ganadero pues ya conoce la situación que impera en su ambiente, ¿no? Entonces creo yo aquí que es, como decía el maestro Denis, que el ganadero ya en base a ese conocimiento que tiene se vaya preparando. Esto va pintando como un mal año. Bueno, vamos preparándonos, ¿qué debo hacer para que este mal año no me impacte en la mortandad excesiva en mi ganado? La sequía es algo presente que va a estar siempre, siempre. Aquí el éxito de la ganadería va a depender de la previsión que tome el ganadero. Entonces creo que la responsabilidad de las instituciones de educación, de gobierno, etcétera, es concientizar al ganadero. Va a tener siempre el problema de la sequía, vamos haciendo esta o aquella acción, que pueden ir desde aspectos sencillos, pero que el ganadero conoce perfectamente. Nosotros no le vamos a decir qué haga, cómo lo haga, simplemente que es necesario que lo haga para que su ganadería sea más productiva y le impacte menos la sequía. Excelente, muchas gracias, maestro. Voy a continuar con el doctor José Ángel Arbeta. Vamos hablando un poquito sobre el forraje utilizado en nuestra ganadería. ¿Estos forrajes realmente cubren los requerimientos alimenticios de nuestros animales? ¿Se sabe algo? Sí, claro. Realmente sí los cubren, siempre y cuando tengan la libertad de escoger todas las posibilidades, ¿no? Se hizo un trabajo en cabras y ellas lograron cubrir sus requerimientos de energía y proteína muy bien. Lo lograron excelente. Y ahí nos dimos cuenta que los animales, por ejemplo, en esta época de primavera, buscan las hojas secas que cayeron de arbustos y árboles y complementan esas hojas secas, que son muy bajas en proteína, complementan su dieta para conseguir proteína. Buscan las leguminosas que ahorita están reverdeciendo, a pesar de que no llovió muy bien, en este momento se están reverdeciendo y están también floreando. Y entonces cortan algunas ramitas de esas plantas verdes y ahí encuentran la fuente de nitrógeno para su complemento, ¿no? Entonces son muy sabios los animales para conseguir cómo nutrirse, ¿no? Y en épocas de lluvia, por ejemplo, cuando está todo muy verde, pues ahí casi no hacen nada. Todo es en exceso, la energía es en exceso, la proteína es en exceso. Pues ahí casi pues comen cualquier cosa. Ahí en época de lluvia se tienen que cuidar más de las plantas que son tóxicas, que eso también lo logran a veces de malas experiencias, pero bueno, si sobreviven a una planta tóxica, ya no lo vuelven a hacer. Muchas gracias, maestro. Excelente. Maestro Francisco Rubio, otra vez, cayendo otra vez en la misma pregunta, mismo cuestionamiento. ¿Se han identificado algunas enfermedades en estas épocas? Porque si nos podría explicar nuevamente. Bueno, sí, prácticamente lo comentamos hace un momento. Ya lo decíamos, no nada más la sequía, sino también el error humano de no llevar a cabo los calendarios de manejo nos provoca que aparezcan enfermedades. Nada más que sí hay que mencionar lo siguiente: Baja California Sur está en una situación privilegiada en cuanto a enfermedades del ganado. Por la misma situación que de aislamiento,
¿sí? Y aunque tenemos tránsito de ganado para sacrificio principalmente y en menor cantidad para pie de cría, ¿sí? Las enfermedades son escasas. No así como en el interior de la República, que donde el mayor hacinamiento del ganado, la cercanía de los ranchos, hace que haya mayor concentración de gérmenes o de microorganismos que provocan enfermedades en el ganado. Aquí no, aquí nos ayuda el clima en algunos casos, la dispersión de los ranchos, ¿verdad? Afortunadamente tenemos pocas plagas de las que podemos quejarnos en comparación con el interior del país, donde los calendarios de vacunación pues implican mayor estrechez en cuanto a las vacunaciones. Aquí recomendamos vacunar cada año. Cuando tenemos problemas como este que acaba de pasar de las clostridiasis, que son el Clostridium septicum que produce el edema maligno, el chabó, la pierna negra, sí, recomendamos revacunar a los 6 meses, ¿verdad? En estos casos, porque acaba de haber brotes. Entonces, sí, pero normalmente estamos recomendando la vacunación anual, no así en otros estados, que es cada 6 meses, precisamente para que la inmunidad se mantenga siempre alta por las dosis de bacterias que andan ahí en el medio ambiente y que pueden infectar al ganado. Sí, sí hay enfermedades, muy pocas, y podemos hablar de enfermedades en el ganado bovino, en el ganado caprino, que es todo un tema, ¿no? Porque en el ganado caprino sí hemos sido objeto de introducción de algunas enfermedades que no padecíamos, ¿no? Dijo el chivo, ¿no? Que no padecía la ganadería caprina con anterioridad, ¿sí? Y que hoy ya tenemos que estar lidiando, tienen que estar lidiando con ella los caprinocultores, ¿sí? Y son enfermedades que luego, pues a consecuencia de la sequía también y la falta de forraje, de la desnutrición, que luego el chivo es más luchador, ¿no? Por las mismas características, ¿verdad? Él no se deja tanto, caminan más, se meten por donde quiera, entonces ellos sí consiguen mejores alimentos, tienen mayor capacidad para ramonear, lógicamente. A veces pensamos que, ya me metí en otro tema, que el ganado mayor, el bovino, no ramonea, pero sí ramonea, ¿verdad? Entonces eso permite que se mantenga en un estado de nutrición mejor y que las enfermedades no le afecten, pero sin embargo, sí tenemos enfermedades en el ganado caprino que están latentes, que se manejan de manera subclínica, pero que están afectando incluso fuerte la producción caprina, ¿verdad? Y aquí no podríamos pasar hablando de esto, pero no es el tema, ¿sí? Pero sí, las enfermedades que afectan al ganado bovino en este caso son las producidas por los clostridios en épocas de sequía, pero también después de las épocas de lluvias, ¿verdad? O sea, por eso les digo, aplicar los calendarios de manejo es muy importante, y esto va dirigido a todos los estudiantes que pongan mucha atención en estas medidas de bioseguridad que se tienen que adoptar para precisamente prevenir las enfermedades en los ranchos. Los calendarios de manejo tienen que ser estrictos y muy recomendados por nosotros, los profesionistas que estamos trabajando con los ganaderos. Esto es una llamada no de atención, sino a su atención, ¿verdad? Eso es lo que yo quería comentar. Bien, muchas gracias, maestro. Excelente. La siguiente pregunta sería para el maestro José Denis Osuna. Maestro, ¿nos podría decir qué opciones forrajeras hay para los ranchos que no tienen agua disponible para riego? ¿Hay alguna opción que podrían implementar? Sí, pues muy buena pregunta, ¿no? Me gustaría ampliar un poquito, ¿no? De hecho, recordé ahorita con todo esto lo que se ha platicado, ¿no? Una frase de un amigo por allá de Comondú, ojalá y nos esté escuchando. Dice que es importante, ¿no? Primero trabajarlas, primero sobre las matas y luego las patas, ¿no? Creo que algunos van a saber a quién me refiero. Es importante, pues, trabajar sobre la vegetación y sobre todo, pues, si se tiene la posibilidad de establecer algún forraje, pues adelante, ¿no? Si se tiene disponibilidad de terreno o si te tiene el agua de riego para ello, pues qué bueno, ¿no? Eso da otras ventajas. Sin embargo,
pues no todo está supeditado a ello, ¿no? Yo creo que es importante que se tengan por ahí en mente, ¿no?, las alternativas que hay para hacer las mejoras a través de la reforestación, revegetación del propio agostadero, utilizando las plantas que los animales están consumiendo. Es cierto, a través de algunas exclusiones o algunas medidas que permitan que las plantas que se establezcan, puedan tener un éxito, ¿no?, y ser parte al final, pues, de ese agostadero, ¿no? Pero luego también la concordancia con los momentos de las precipitaciones, que es cierto, es incierto, ¿verdad? Estamos hablando de un esquema de falta de agua, pero sí hay la posibilidad, hay que planearlo bien, y eso puede llevar a mejorar la disponibilidad de forraje en los agostaderos. Ahora, miraba la pregunta ahí, aparte de lo que tú me comentabas, ¿no?, de cuál es el mejor forraje. Pues el mejor forraje es el que esté disponible, ¿no? Podemos ver el forraje desde distintos aspectos: rendimiento, calidad, necesidades en función del estado fisiológico, inclusive de la especie de ganado que tengamos. Pero en este tiempo de secas, que la percepción que tiene el servidor es que no hay que ser productivo, sino hay que buscar cómo conservar el hato reproductivo, ¿no?, para las distintas especies. Ser productivo ahorita es costoso, ¿no? Si no, pues, ¿cómo andan las pacas de alfalfa? ¿Cómo andan, ¿no?, los suplementos? ¿Cómo andan los granos? Creo que ahorita la estrategia es mantener que los animales pierdan lo menos que se pueda la condición corporal, para que las mejores reproductoras, una vez que la condición vuelva, digamos, al contexto normal, pues se pueda retomar este aspecto productivo. Entonces, creo que todo es valioso, desde forrajes de buena calidad que se puedan adquirir, pero también los de calidad no tan buena pueden ser una alternativa. Y me refiero en el caso particular de los esquilmos, ¿no?, que pueden ser mejorados en su valor nutricional a través de ciertas prácticas, ¿no?, como puede ser una aplicación de urea, procesos de amonificación, la reducción del tamaño, ¿no?, para mejorar los aspectos de consumo y de digestibilidad. Y bueno, creo que esa pudiera ser alguna de las diferentes alternativas presentes. Los forrajes esquilmos, pues, son económicos. Pero bueno, si se tiene la posibilidad de alimentos de mejor calidad, pues desde luego también, ¿no? Pero esto está ligado también seguramente a la cuestión financiera, ¿no?, de las unidades de producción, ¿no? Ahora, es importante que en la cuestión extensiva, pues estamos hablando de gentes o de ranchos o unidades de producción, ¿no?, que tienen, pues, por lo general, el agua para brevar, ¿sí?, y predomina el agostadero, la vegetación. Creo que ahí es donde se puede trabajar, ¿no?, con la reproducción de plantas del propio agostadero, o también la introducción o establecimiento de algunas praderas de temporal, que tienen que ser tanto bien cuidados en su establecimiento como en su utilización para que puedan ser duraderas, ¿no? Excelente. Muchas gracias, maestro. Gran respuesta. Gracias. La siguiente pregunta, pues, sería para el maestro, el doctor Ariel Guillén. Maestro, pues se sabe, ¿no?, que, y es evidente que hay un cambio de vegetación. ¿Nos podría explicar un poquito qué tan marcado es el cambio de vegetación de la época de lluvia a la época de seca? Pues obviamente pierde abundancia, dominancia de todo el agostadero, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el cambio? Bueno, aquí nada más, antes de responder a eso, quisiera comentar algo que dijo el doctor Armenta. Sí. Sabiamente, dijo que los animales eran sabios. Quiero aquí comentar que los animales, los bovinos como tales, pues no son originarios de América. Tuvieron que tener un periodo de adaptación a nuestro territorio, pero en especial aquí en Baja California Sur, los animales han tenido que coevolucionar con el ambiente y con la vegetación que hay en estos lugares. De tal manera que los animales, vamos a decir, sabiamente saben dónde está, qué es lo que está y qué es lo que deben consumir para sobrevivir en épocas críticas. Entonces, hay un comportamiento del ganado muy, muy particular en relación al resto del país, en el que en épocas de escasez de forraje o de vegetación, los animales comen lo que usualmente no lo harían. Por ejemplo, tenemos el palo de arco, que nosotros lo vemos muy verde, muy bonito en los jardines, pero hay en algunos ranchos que en época de sequía el animal lo consume para sobrevivir. Hay otras plantas como el omboy, que si hay disponibilidad de otros forrajes jamás lo va a tocar el animal, pero en épocas críticas consume las hojas secas del omboy. Entonces el ganado ha desarrollado habilidades para saber qué comer y sobrevivir.
Eso es importante. También comentar en lo que dijo el maestro Denis en cuanto a las alternativas forrajeras. Sí, hay que trabajar más en cuanto a la vegetación. Si no tenemos alimento suficiente o el necesario, no vamos a tener una ganadería eficiente, productiva. Entonces, hay que trabajar más con el aspecto de vegetación. Anteriormente, en la ganadería era tener animales gordos, tener altas tasas de reproducción, sin importar las plantas, sin importar el suelo. Afortunadamente, esa visión ya cambió. Sabemos que si no tenemos un suelo fértil, una buena cobertura vegetal, pues no vamos a tener una ganadería exitosa. Entonces, hay que ponerle más atención a la fuente de alimento. Y claro que sí, hay que fomentar el establecimiento de plantas nativas forrajeras. Pero también hay algunas, por ejemplo, hay en el estado de Zacatecas que han trabajado mucho con el nopal forrajero. El nopal, ese es una planta altamente tolerante a la escasez de lluvia. Pues entonces pudiera ser una buena alternativa aquí en las zonas de Baja California Sur. El nopal se da un tratamiento de enriquecimiento y se tiene un alimento bastante, bastante bueno para los animales. Entonces, es también con respecto a la pregunta, es notorio el cambio que hay en cuanto a la vegetación. Es muy notorio, por ejemplo, vemos grises los campos, suelos desnudos. Ocurre un evento de precipitación, por más leve que sea, y se cubre inmediatamente de verde. Sí. Independientemente de las plantas que se presenten, ¿no? Pero ante venir de una escasez prolongada a la presencia de vegetación ya verde, el animal entra con gusto. Y en esa sabiduría que tiene el animal, consume plantas en estados fenológicos iniciales que le aportan nutrientes. Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, la temporada, la vegetación va desapareciendo un tipo de plantas y se van quedando los árboles y arbustos. Y de esos son en los que los animales van a sobrevivir el resto del año. Entonces, el ganadero tiene que aprender, bueno, ya lo sabe, sabe qué plantas comen sus animales. Sí. Entonces, ponerle un poco más de atención cuando el mauto florece, cuando el palozorrillo produce la vaina, cuando el cardón produce el pichón, cuando va a haber esos recursos disponibles para el ganado en épocas críticas de alimento. Eso hay conocimiento a nivel ganadero. Nada más sería una cuestión de estarle recordando a través de capacitaciones, a través de, para que hagan más eficiente su ganadería. Excelente. Muchas gracias, maestro. En respuesta. Maestro José Ángel Armenta, la siguiente pregunta sería para usted. Pues se saben, obviamente, y una de las quejas mayores es el costo del alimento en cuanto a alfalfa y concentrados. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Nos podría platicar si este ha sido un problema desde siempre? Y un poquito hablando del costo, ¿verdad? Sí, pues como se ha comentado, pues como la sequía es siempre recurrente, una solución rápida es ir a buscar un forraje, un concentrado a la tiendita de la esquina. Pero pues ahora se han aprovechado y ha subido demasiado los costos de los forrajes, principalmente de la reina del forraje, la alfalfa, y de los concentrados. Los granos han ido subiendo constantemente. Todo está muy, muy caro, aunque parece que ahí está el forraje, pero está un tanto inaccesible para ser adquirido, ¿no? Y menos, bueno, eso obedece un poco a que hay demasiada demanda. Si lo demandamos mucho, pues nos lo suben para dejar de demandarlo, ¿no? Entonces, pues sí, los forrajes son muy, muy costosos.
Y pues estamos demandándolo demasiado, entonces vuelve a subir el costo más. Una posible solución a toda la falta de forraje, pues ya lo han comentado, ¿no? Tenemos que saber qué forraje lograr prevalecer en un agostadero. Y aunque los ganaderos tengan una idea de qué plantas consumen su ganado, no tienen totalmente toda la fotografía de qué es lo que comen, ¿no? Cada animal consume alrededor de 30 plantas diferentes y en cada estación, ¿no? Y lo que hace el animal es estarlas probando para ver cómo está su... Si la pueden seguir consumiendo más, cómo está su calidad. Y así están. Esa es la razón, pienso yo, que esa es la razón de que están consumiendo o probando más de 30 plantas diferentes. Y obviamente se concentran en unas 4 o 5 en cada estación para estarlas consumiendo. Entonces, si ustedes le preguntan a un ganadero, no creo que sepan 30 plantas que consume una planta, una cabra o un bovino, ¿no? Entonces hay un listado enorme de plantas que podrían ser utilizadas en el agostadero. El chiste es lo que dijo ya el doctor Adiel, que tenemos que tener un suelo cubierto, un suelo nutrido, hacer que las plantas logren su reproducirse y no tender a desaparecerlo, ¿no? Por ahí tenemos unas medidas de la diversidad que se logran en los agostaderos del estado. Y es una diversidad alta, ¿no? En realidad nuestros agostaderos son muy diversos, muy diversos. No hay monotonía. No vas a encontrar 3, 4 especies como ocurren en las praderas, en los pastizales. Encontramos aquí pues, más de 30, hasta 40, 50 especies de plantas diferentes. Entonces, los forrajes ahí están, pues hay que cuidarlos un poco. Ya lo han mencionado aquí los panelistas, todas las actividades que tenemos que tener en el agostadero. Pero sí hay algunas plantas interesantes que pueden ser muy buenas fuentes forrajeras. Y algunas de ellas son leguminosas, todas, casi todas son leguminosas. No mencionó el doctor Ariel, pero el palo verde es un candidato muy bueno para ser propagado y para ser utilizado por su exceso de producción de semilla. Por ejemplo, el mezquite, aunque es muy abundante, no es muy preferido cuando la hoja está verde. Pero si la hoja ya cae y ya está amarilla, ya la pueden consumir, ¿no? Por ejemplo, hay una enredadera, el San Miguel. Esa planta también la prefieren mucho, la buscan mucho. Y así vamos a encontrar muchas plantitas, muchos arbustos que son preferidas en alguna de las estaciones. O como mencionó también el doctor Adiel, el lomboy cuando está verde no lo consumen, pero cuando se cae la hoja, que ya está seca, ahí sí ya le entra cualquiera de los rumiantes. Todas las plantas son necesarias e importantes. Algo aportan en algún momento. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias. Seguiría con el maestro Francisco Rubio. Este caso, maestro, ¿hay alguna institución o alguien que pueda ayudar al productor directamente en este caso, cuando hay mucha mortalidad de sequía o cuando hay este tipo de problemas? ¿Existe? ¿Sabe usted? ¿Usted que tiene conocimiento? Ay, ¿qué les puedo decir? Bueno, miren, así la palabra, la pregunta, ¿no? ¿Quién puede ayudar al productor? Me voy a referirme un poquito a lo que comentó Armenta
ahorita, pero voy a leerles un texto que usualmente hemos manejado por muchos años y algunos le han modificado algunas palabras. Cuando nos referimos a diagnósticos y a la situación de la ganadería en Baja California Sur, y aquí vamos a sacar algunas respuestas de esta pregunta. Dice, la ganadería enfrenta, además de las situaciones adversas que impone el entorno ecológico, una insuficiencia de infraestructura, escaso manejo del ganado, una deficiente organización de los productores para la producción y comercialización, propiciando que la actividad mantenga bajos niveles de crecimiento. ¿Y quién podrá ayudarnos? ¿Ayudarnos en qué? ¿A mitigar el efecto de la sequía? ¿A que el alimento salga más barato? ¿Sí? Es todo un bagaje de situación, de aspectos que tenemos que atacar. Mira, hablando lo que la pregunta que le hiciste a Armenta, ¿sí? De los costos. La producción, y aquí están, son ingenieros agrónomos con sus respectivas especialidades, maestrías, saben más que yo en cuanto a agronomía. Los costos de producción de los forrajes en Baja California Sur tienen costos mayores a los que se llevan a los costos del interior de la República. Nuestros costos de producción son más altos, ¿verdad? Ya no se diga, pues le dicen la reina, pero es el verdugo del agua, la alfalfa, ¿no? Ya por eso quieren sacar la lechería de allá de la comarca, porque consume mucha agua. La van a llevar allá para el lado de Tabasco, creo. Entonces, alto consumo de agua. Forrajes con alto contenido proteico, pero muy caros. Concentrados, con la planta de alimentos que vende concentrados aquí, muy altos el precio. ¿Por qué? Porque también los costos de producción en el interior de la República se incrementaron. El forraje o el concentrado de introducción, muy caro. Todo anda arriba de 300 pesos. 290, hasta la alfalfa, luego el 220, 250 la paca. O sea, algo estratosférico. Algo que nunca se había visto. ¿Quién nos puede ayudar? Bueno, yo creo que tenemos que empezar. ¿Quiénes formamos parte de esa cadena, ¿sí? que se tiene que hacer para mitigar los efectos de la sequía? ¿Quiénes somos los actores que estamos en esto? Hoy desde la trinchera de la docencia estoy sumado a eso, estamos sumados a eso. Sí. Las instituciones gubernamentales con sus políticas públicas. Nuestras casas de estudio, precisamente con lo que estamos haciendo ahorita. Formar e informar a los alumnos, a los estudiantes, de cuáles son las situaciones y qué tenemos que hacer en caso de, ¿verdad? El productor juega un papel muy importante. Porque a menos que sea una sequía imprevista, sabemos que se va a presentar, y yo quisiera saber cuándo hay una sequía imprevista. Estamos en sequía todo el tiempo, que a veces nos castiga más, pues estamos de acuerdo. ¿Y cómo que estamos en sequía todo el tiempo? Van a decir que no es cierto. Hombre, nada más vayámonos a nuestros coeficientes de agostadero. El más rico anda por 30, ¿no? 28, 30 hectáreas por unidad animal, Dios mío, de mi vida, ¿sí? Para mantener una vaca y su becerro, 20 hectáreas. 28, 30, 80 en el norte, y yo creo que ahorita anda hasta por más, ¿verdad? Entonces estamos en sequía, somos una zona árida, semiárida en algunas partes. Nuestras precipitaciones y nuestros climas nos lo dicen. Entonces no es sorpresa. Entonces todos tenemos que hacer algo, ¿sí? ¿Quiénes tenemos que ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Miren, en 1999-2000, iniciamos, porque yo estaba en el gobierno, cuando estaba Leonel Cota, empezamos con los programas de apoyo a los productores para darles forraje. Y de ahí se ha seguido a la fecha.
nos critican que porque le estábamos dando forraje al ganado que no alcanzaba, al productor que no alcanzaba. No, no hay forraje que le podamos dar por subsidio a los ganaderos que alcance a mantener la totalidad del ganado. ¿Por qué? Y me remito a los coeficientes de agostadero y a la cantidad de animales que tenemos en el agostadero. Si a eso le sumamos, que decía aquí el texto que yo les leí, decía, una insuficiencia de infraestructura, escaso manejo del ganado. Ya estábamos hablando de lo que más adelante va a hablar Denis, ¿verdad? ¿Qué obras tenemos que hacer? ¿Qué infraestructura tenemos que tener? ¿Quiénes la tenemos que hacer? Ahí estamos. Primero tenemos que saber qué es lo que se tiene que hacer. Sí. El ganadero sabe qué es lo que se tiene que hacer. Nosotros como profesionistas que estamos atendiéndoles, dándoles asesoría, aconsejándolos, tenemos la obligación de recomendarles lo mejor para estos casos. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a recomendar lo mejor? Para que exploten o lleven a cabo una mejor producción ganadera. ¿En qué entorno? Volteen nada más a los lados. ¿Qué entorno tenemos? Un entorno seco todo el tiempo. Y lo decías tú, Ariel, el eje es la sequía. En torno a eso tenemos que ir trabajando todos, autoridades, docentes, estudiantes en formación, profesionistas, ¿sí? Productores, todos en torno a eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos tiene que ayudar? Pues primero, como dijo alguien, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Tenemos que empezar, los ganaderos tienen que empezar previendo en la medida de sus posibilidades, porque créanme que también decirle y echarle todo al ganadero, a veces eso suena como medio rudo, porque la ganadería en Baja California Sur es una ganadería de subsistencia. Miren, la mitad de los hatos ganaderos tienen de 1 a 20 vientres, la mitad de los hatos ganaderos. ¿Quién puede ser altamente productivo? Es una ganadería de subsistencia, ¿verdad? Los que ustedes, que así como yo, conocemos los ranchos, ¿sí? El auténtico, el ganadero, el ranchero, vemos en qué condiciones vive. Y sabemos que tenemos otros tipos de ganadería, la comercial que tenemos en el valle. El ejemplo está el Valle de Santo Domingo, donde ahí en el valle hoy, ¿sí? La ganadería es reina. Cuando antes, la única reina que había era la agricultura, ¿verdad? Y eso ahorita donde en ese Valle de Santo Domingo y en esos valles donde se lleva una ganadería comercial, ¿sí? Rentable, que también enfrenta costos altos, ¿verdad? Pero que aprovecha una serie de recursos que tiene a su alrededor por la agricultura que tiene a un lado. Pero si nos vamos hacia las sierras, entonces ya vamos a ver lo que es la ganadería de la que estamos hablando, la extensiva, la transhumante, la que batalla para que abastecer al ganado de alimento y de agua, la que requiere de obras de infraestructura. Y el ganadero y el productor sabe que las necesita. ¿Y por qué no las hace? Si estamos viendo que tiene de 1 a 20 vientres, porque no le alcanza. Y es donde entonces entra, ¿verdad?, la otra mano. ¿Quién les tiene que echar la mano? Pues las instituciones con los diferentes programas de apoyo, ¿verdad? Que vaya, que se han hecho tantos diagnósticos, y aquí Denis no me va a dejar mentir, que ya se sabe, porque lo va a decir más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Los que tenemos ya tantos años en esto, ya es un refrito. Le estamos dando vuelta a lo mismo, y a veces, y se los digo porque yo creo que he visto la película más veces que ustedes, ¿sí? No es inexplicable por qué de repente políticas públicas quedan canceladas cuando en este caso y en esta zona se requieren con urgencia. Son altamente necesarias para lo que estamos hablando aquí, para reducir el impacto de la sequía en el ganado, del ganado en el agostadero. ¿Por qué se cancelan esas políticas cuando aquí las estamos necesitando? ¿Sí? Nosotros como profesionistas
tenemos un límite y tenemos que conocer qué es lo que tenemos que hacer. Para cuando lleguemos a los lugares de decisión, podamos tomar esas decisiones correctas y poder llevar al sector productivo precisamente todo esto que realmente se requiere. ¿Quién nos va a ayudar? Nos tenemos que ayudar todos, desde ahorita, desde los estudiantes que estamos formando, porque ellos van a llegar seguramente a puestos importantes para que ahí tomen las decisiones correctas y sepan, ahora sí, como dicen, hacer trajes a la medida para las diferentes zonas del estado y que podamos tener esa infraestructura que es necesaria, ¿verdad? Esa capacitación o formación a los productores para que se organicen en torno a lo que les cuesta mucho trabajo, hacer compras consolidadas para reducir los costos de la alimentación del ganado, que hoy es muy cara, pero tenemos que convencerlos de hacerlo porque luego no quieren. Sabiendo que si se juntan 3, 4, 5, 10, van a conseguir descuentos desde el 20, 25% y de la calidad que ellos requieren, porque también hay quejas de que el alimento está muy caro, el concentrado y que no tiene la calidad. Bueno, vamos contratando una empresa que nos dé la calidad y el precio que nosotros, pues que se maneja en el mercado, porque tampoco el industrial va a perder. Es toda una cadena y sabemos que la cadena productiva. Tenemos que ver muchas cosas en cuanto a eso, pero ¿quién puede ayudarnos? Tenemos que ayudar todos. Los ganaderos se tienen que ayudar. Nosotros como profesionales, profesionistas, los estudiantes formándose de manera correcta y atendiendo todas las recomendaciones que aquí estamos virtiendo para llegar a eso, a mitigar los efectos de la sequía en Baja California Sur. Ya, terminé. Muchísimas gracias, doctor, maestro. Excelente. Muchas gracias. La siguiente pregunta pues sería para el maestro José Denis Osuna. ¿Nos podría explicar, maestro, pues últimamente se ha utilizado mucho, lo que es una obra de conservación de suelo y agua y por qué sería importante empezar a implementarla? ¿Nos podría explicar? Sí, claro, con mucho gusto. Aunque ya el médico Rubio se nos acabó los temas, ¿no? Con la participación ahí. Muy bien, médico. Sí, me gustaría antes de contestar así de lleno la pregunta, hacer una reflexión, ¿no? Y las cosas no son así tan sencillas en las cuentas, hay muchos detalles, pero quise hacer la siguiente reflexión, sobre todo buscando pues que si queremos obtener resultados distintos en la ganadería, pues necesitamos hacer cosas distintas también, ¿no? No creo que haciendo lo mismo pues tengamos resultados diferentes, ¿no? Entonces creo que eso implica un reto. Hablaba el médico Rubio de que en la ganadería extensiva se utilizan alrededor de 4 millones de hectáreas. Si el coeficiente lo suponemos en 40 hectáreas como un promedio, que sabemos que varía, ¿no? De las mejores a 28 hasta arriba de 70, estaríamos hablando de 100.000 animales que podría sostener el agostadero de Baja California Sur. Y nada más de bovinos, pues el último inventario habla de 206.000, ¿no? Sin contar ovinos, sin contar cabras. Con esto el mensaje es, bueno, creo que hay que trabajar sobre el ajuste de carga animal, creo que hay que buscar también esa medida, ¿no? De no meter más animales del que el agostadero puede sostener, porque no solamente es el efecto en la mortalidad del ganado, en la productividad, en el índice que lo quieramos medir, sino es el deterioro en la vegetación, ese cambio en el buffet. Yo veo al agostadero como un buffet constituido por distintos platillos, cada una de las especies de planta con un valor nutricional, con un aporte, una dieta, donde pues lo más gustoso, lo más agradable para el ganado, pues se va acabando primero y queda al final de cuentas un agostadero deteriorado. En fin, también la reflexión pues de que nos llueve poco, tenemos sequías, pero ¿qué haría cada quien con 200 litros por metro cuadrado, no? Porque, bueno, 180, 200, porque esa es la precipitación que nos cae. Y si sacamos la conversión 180 milímetros a 200, son de 180 a 200 litros por metro cuadrado. Entonces, pues es un mundo de agua, ¿no? Si lo vemos de esa perspectiva, el asunto está que no la estamos reteniendo. Se nos está yendo, ¿verdad? Vamos inclusive a veces a sentarnos a la orilla del arroyo a ver cómo se nos va. Y no solamente el agua, que es un ingrediente, un elemento importante para la respuesta de la vegetación, sino también con ella detritos, residuos vegetales, materia orgánica, nutrientes, que tienen que ver con la capacidad o la respuesta productiva de las plantas. Entonces, pues es importante, ¿no? Es importante trabajar con ello. Y bueno, en ese sentido, ahora sí atendiendo la pregunta en particular, pues las obras de conservación de agua, de suelo y agua son importantes, ¿no? Porque es una forma, pues, en la cual podemos reducir los escurrimientos, retener el agua para que la vegetación la pueda aprovechar
y de luego también contribuir a la fertilidad. Inclusive nos ha tocado ver trabajos de este, compañeros investigadores de otras instituciones que trabajan en la parte de oceanografía, checando las producciones primarias, la productividad primaria neta, ¿no?, en zonas costeras, y ven cómo después de fenómenos meteorológicos intensos se incrementa la productividad en los mares, ¿no? Y pues seguramente que parte de ese incremento en la productividad son los nutrientes que se lavan de las partes altas del macizo continental de las tierras y que va a dar al mar, ¿no? Y bueno, se incrementa la productividad pesquera, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pero queremos pues que esa productividad se mantenga, y es ahí donde las obras son un elemento importante acompañado de las actividades de reforestación y revegetación, buscando pues con ello incrementar la productividad. Es importante señalarlo, perdón. Ay, perdón, se me está acabando la voz. Es importante comentarlo, ¿no? Una unidad animal consume aproximadamente 5.000 kilogramos de materia seca al año. Para tener esos coeficientes de agostadero, pues bueno, estamos hablando, ¿no?, entre 40 y 70 hectáreas por unidad animal. Quiere decir que andamos entre los 70 a 170 kilogramos de materia seca por hectárea. Entonces necesitamos incrementar esa productividad de forraje de calidad, ¿sí?, para que el animal que esté en el pastoreo extensivo pueda tener mejor respuesta en como lo queramos medir, ¿no? En becerros, en leche, en porcentaje, ¿no?, de preñez, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un elemento importantísimo las obras que pueden ayudar. No quisiera, pues a lo mejor meterme en temas escabrosos, pero creo que también es importante, pues decirlo, ¿no? Lo comentaba el médico Rubio, de los programas que hay en muchas instituciones, son con buenas intenciones, desde luego, pues, pero creo que sí hay que ajustar otra vez en esa intención de obtener resultados distintos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a programas de pacas, ¿sí? Donde se pueden entregar a lo mejor 1,000 pacas. 1,000 pacas te sirven para alimentar 70 vacas en un mes o 2,000 vacas en un día, ¿no? Y si tenemos nada más en cuestión de bovinos, más de 200,000, pues qué tanto es el aporte, ¿no? No quiero demeritar, es una intención buena por quien lo hace, ¿no? Creo que también es importante, ¿no? Trabajar con la cuestión de la difusión en su momento. Ahorita creo que es importante lo que están haciendo ustedes, pero a lo mejor también fuera valioso que lo hiciéramos en época de lluvia, que es el mejor momento para tomar las decisiones sobre la sequía, ¿no? Porque es ahí donde podemos planear, donde podemos a lo mejor trabajar en el aspecto de tratar de que el productor resista, ¿no?, a esa tentación de meter animales en una vegetación que ha respondido a la lluvia. Porque es precisamente ahí donde a veces con el repoblamiento terminamos pegándole a la vegetación, que viene de un proceso de seca, que ha sufrido, y que por ende, pues, con un pastoreo intenso, por una sobrecarga, pues, otra vez estamos pegando duro a la que sostiene la producción, que es la vegetación que está presente en los agostaderos. Y de luego también que este asunto, pues, no es nomás para tratar de señalar la oportunidad del productor. Somos actores y todos tenemos que ver en este asunto, ¿no? Las instituciones, docencia, investigación, los niveles de gobierno, y en ese sentido, pues, todos debemos empujar, pues, hacia el mismo lado, ¿no? Creo que también en ese sentido hay una amplia oportunidad de mejora para tratar de todos alinearnos y empujar hacia una misma situación, un mismo objetivo, que es tratar de mitigar los efectos de la sequía, y no solamente eso, ¿no?, sino también atender una producción de alimentos, que lo vuelvo a señalar, es un elemento importantísimo. Tenemos una población creciente también que demanda alimentos, y sí, yo creo que la intención es que Baja California Sur fuera autosuficiente alimentariamente hablando, ¿no? El hecho de reducir fletes, el hecho de reducir transportación, desde luego, de los alimentos, pues hasta desde el punto de vista, ¿no?, de huella. Se apagó el micrófono, maestro. Silenciaste tu micrófono, Denis. Denis, silenciaste tu micrófono. Ahí está. Ahí está, ahora sí ya, listo. ¿Sí? Sí. Ya no sé en qué parte me quedé, ¿no? Pero bueno, un elemento importante también, no solamente es la productividad, ¿no?, el que le vaya mejor al productor, sino es la sostenibilidad de la actividad. Buscar que los recursos naturales estén presentes para que podamos, sí, satisfacer nuestras necesidades, pero también los que vienen adelante, ¿no? Exacto. Y ahí le paro porque si no me acabo el tiempo. No, gracias.
Yasmín, no sé, te doy la palabra, no sé si tengo algo que comentar. Muy interesante y muy importante todos los puntos que están resaltando en este panel. La verdad que agradecemos la presencia de cada uno y sobre todo pues nuestra audiencia, ¿no? Tanto en Zoom, en la plataforma de Zoom, las preguntas que nos están haciendo llegar, y también en la plataforma de Facebook, la población externa, ¿no? Agradecemos de verdad cada comentario. No podemos responder todo por la falta de tiempo, se nos está agotando, pero sí queremos preguntar uno de los datos que nos han, yo creo que pues todos queremos soluciones, ¿no? Ante esta problemática, ante esto que siempre se está enfrentando, pero si bien algo que se pregunta es, para quien guste responder, ¿no? Y pueda, ¿qué estrategias se pueden recomendar para afrontar o mitigar los efectos de la sequía y cómo se pueden evitar problemas de alimentación? A ver, ¿no? ¿La puedes repetir? Ok, perfecto. Va de nueva cuenta para, ahora sí, quien guste, va. ¿Qué estrategias se pueden recomendar para afrontar o mitigar los efectos de la sequía y cómo se pueden evitar los problemas de alimentación? ¿Qué estrategias? A ver, ¿quién quiere comenzar? Maestro Ariel, ¿me permite? Directo al maestro Ariel. Bueno, yo, como a mí el área de mi interés es la vegetación. ¿Cómo mitigar la falta de alimento? Manejando adecuadamente la vegetación. ¿Qué especies son las que sustentan mi ganado? A esas especies hay que ponerles atención en cuanto a su fenología. Aprender a manejar esas especies. Yo, una de las recomendaciones que les hago a mis estudiantes es que hay que conocer, hay que evaluar la vegetación con una cierta periodicidad, 4 o 5 años, hacer muestreos de vegetación para saber si el manejo del ganado está impactando de manera positiva o negativa las plantas alimenticias. Entonces, la base es manejo de vegetación, manejo de animales. En ese sentido, es que hay que poner un poco más de atención, y no porque yo me dedique a las plantas o porque el maestro Armenta se dedique a la nutrición. Simplemente una ganadería sin alimento, pues va a tener más problemas productivos, de salud, etcétera, ¿no? Y si bien es cierto, han hecho comentarios muy interesantes los compañeros. Una cuestión que está sucediendo en últimos tiempos es de que están introduciendo ganado, razas europeas, americanas, de alto peso corporal. Ese alto peso corporal significa que necesitan más alimento. Significa que debe dársele el alimento, porque, por ejemplo, estos coeficientes de agostadero que están marcados para el estado, que van desde 28 hasta 80 hectáreas por unidad animal por año, están calculadas en base al ganado criollo, a ganado que tiene un peso promedio de 380, 390, 400 kilogramos. Estamos introduciendo animales que pesan en promedio 600, 700 kilogramos. Quiere decir que un animal de 600 kilogramos de peso corporal requiere por lo menos 18 kilogramos de materia seca por día. Entonces también hay que ver esos enfoques en la ganadería que a final de cuentas tienen un impacto importante en el desarrollo de los animales y obviamente en la situación que vamos a dejar nuestros pastizales. Con las obras de mejoramiento de captación, retención de suelo y agua, vamos a ayudar en mucho a la vegetación, a los animales, y hay que, pues, no preocuparnos por la sequía, ocuparnos de manejarlo de una manera más amigable, más consciente, en todos los puntos de vista. Gracias. Gracias, maestro. Excelente. ¿Alguien más? A ver, sí, creo que esta era una de las preguntas que yo creo iban a integrar al final de nuestra participación, pues lo que aquí estamos comentando.
Pero si hablamos de estrategias, tengo que referirme a lo que acaba de comentar Denis hace un momento, de en torno a qué lo tenemos que hacer. Todas las estrategias que se vayan a hacer para mitigar estos efectos, pues tienen que ser en torno a la sostenibilidad de la sostenibilidad y la sustentabilidad de esta actividad. Porque aquí también estamos hablando, y estamos hablando, al hablar de sequía, estamos hablando de agua, ¿verdad? Y ese recurso está muy peleado en Baja California Sur y bastante escaso. Y la ganadería está agostando en zonas, y válgame, ahí me voy a meter a otro tema, áreas naturales, reservas, áreas de recarga, donde se requiere un manejo especial. Entonces, las estrategias van a ir directo a lo que va a comentar Denis en cuanto a las obras que tenemos que hacer, ¿sí? En cuanto a las tecnologías que tenemos que desarrollar, que adaptar, entro a las estrategias de organización con los productores, ¿sí? En cuanto a las estrategias también que tenemos que hacer para que el recurso agua se utilice eficientemente, estrategias que tenemos que ver para en cuanto a cómo la vamos a captar, porque el 80, 90, pues ya no sé cuántas, pero todas se va al mar, ¿verdad? No la aprovechamos y tenemos, cuando cae, ¿verdad? Cuando cae bondadosamente, ¿verdad? Porque cuando no, pues las ollas de agua se quedan y las represas también se quedan vacías, ahorita ya las tenemos bajas. O sea, entonces, todas estrategias, lo que sea, tiene que ser visto de una manera sustentable y sostenible, que esta actividad pues ya empieza a competir, bueno, de hecho tiene tiempo, ¿no? Pero ya ahorita se está agudizando más porque estamos peleando por las dotaciones de agua, estamos viendo que aquí en el caso de La Paz el acuífero está batido, está pues que es que en equilibrio, en algunas zonas no se está recargando y tenemos ganadería ahí, ¿y qué vamos a hacer con esa ganadería que está disponiendo de agua? Todas las estrategias en torno al sector productivo, y en este caso que es la ganadería, tiene que ser con el enfoque de la sustentabilidad, ¿sí? De la sostenibilidad de la actividad y que la competencia con otras actividades productivas, la agricultura y con el abasto de agua para el consumo de las poblaciones, pues también no se vea afectado. O sea, es todo un tema, ¿verdad? Muy, muy, muy bien. ¿Alguien más? Y yo creo que vamos a ya ahora sí cerrar por el tiempo. Lamentablemente se nos agotó y quedan muchas preguntas al aire, quedan detalles, ¿no? Que la audiencia quiere conocer. Yo lo que propongo, bueno, si ya en consideración de nuestros ponentes, para responder, bueno, les hacemos llegar las preguntas y nos pueden responder. Nosotros mismos a través de la audiencia las hacemos llegar. Entonces, sí. Es la cuestión de ustedes, ¿no? Pues un detalle más aquí, y dando voz, ¿no? También al estudiante, a los estudiantes, acerca de ¿cuáles serían las especies nativas ideales para renovar o recuperar los agustaderos? Maestro, mente, aquí los que saben. Pegaron directo, ¿no? Pues hay que ser observadores del agostadero. Cualquier planta que está presente ahí, pues ha demostrado su valía al lidiar con la sequía y de perdida estar verde unos 3 meses, ¿no? Hay unas plantas muy, muy fantásticas como son las leguminosas, porque ellas llegan hasta donde está el agua, a profundidades friateofíticas, se les llaman, y logran estar verdes y con floración en estos tiempos que no ha llovido. Ellas están tomando agua del subsuelo, ¿no? Entonces, no podemos decir que una sola planta exclusiva pueda dar la solución a toda la falta de forraje, ¿no? Tienen que ser varios plantas diferentes. Tenemos que tener leguminosas, tenemos que tener arbustos, tenemos que tener hierbas, tenemos que tener pastos, aunque se diga que casi no hay pastos, sí hay pastos, pero pues desaparecen muy rápido también. También tenemos que tener cactáceas, casi como está el monte actualmente, sería lo ideal de tener.
pero pues un poquito más cubierto y dejar que prevalezcan y se desarrollen las herbáceas principalmente, porque esas son las más indefensas y las que son más frecuentes. Una herbácea, por ejemplo, el quelite o un pasto, tratan de cubrir todo el suelo disponible. Entonces, si permiten que un ganado entre cuando la planta apenas está desarrollando, tecnológicamente todavía no produce su semilla, pues va a evitar que aparezcan más individuos en la siguiente temporada y provocaría un suelo desnudo. No hay una receta todavía, pues, de qué especies de plantas serían las ideales. Más bien, tiene que haber una diversidad. Gracias, maestro. Agregar a lo que dice el doctor Armenta, es interesante, sí debe haber una diversidad de plantas disponibles para los animales, pero ya si quieren una respuesta en cuanto a qué plantas nativas establecer, creo que eso va a ser variable dependiendo de la región, del rancho en el que se esté enfocando la problemática. Hay ya plantas forrajeras arbustivas, arbóreas, que se conocen en las diferentes regiones. Entonces, el ganadero debe saber, ya debe conocerlas y decir, pues a mí me interesa que haya mauto, me interesa que haya mezquite, me interesa que haya tal o cual especie. Entonces, centrar la atención en ese rancho, en esas especies nativas. Y hacer lo que dice el doctor Armenta. Pues si puede uno incorporar elementos de cactáceas, de otro tipo de especies de plantas, pues hay que hacerlos. Pero para resembrar, hay que conocer las plantas que hay ahí, hay que conocer su fisiología y saber cómo establecerlas bien en la mejor época. Ok, muy bien. Y bueno, ahora sí, ya por último, les digo, son varias preguntas y sobre todo entre buenos comentarios, pues obviamente nunca vamos a coincidir con algunas ideas. Hacen algunos comentarios en los cuales, bueno, se presenta esa problemática, cómo atenderla, qué se ha hecho, ¿no? Otra de las dudas, y aquí sobre todo en los foros de los estudiantes, es acerca de cuáles son las especies ganaderas recomendadas por su tolerancia a la sequía. Maestro Denis, o no sé si quiera comentar algo. Sí, que Denis conteste. él tiene estudios. Vamos, maestro. Sí, sí. Pues gracias, ¿no? Bueno, no es mi expertise, pero voy a meter un poquito en ese tema, ¿no? Yo creo que hay más vocación por el tipo de vegetación, desde luego, ¿no? Para, por ejemplo, el ganado caprino, que es más ramoneador, aunque ya hemos visto también un cambio en el comportamiento o en los hábitos del ganado mayor, ganado bovino. Y bueno, en el caso del ganado bovino, pues también, ¿no? Comentar, ¿no? Que están las razas criollas, donde inclusive nosotros hemos trabajado ya por años, ¿no? En la conservación de un núcleo de ganado, que bueno, pues desde que lo introdujeron los españoles, este ganado se ha colectado en distintas zonas del estado, y es precisamente por eso, por la habilidad, la resistencia que tiene. Entonces se pueden hacer algunos cruzamientos interesantes, inclusive con ganados ya de razas más especializadas en la producción de carne, con buenas respuestas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. De verdad ha sido enriquecedor conocer un poquito más, ¿no? De sobre el tema que toca verse este día, ¿no? Alternativas para reducir el impacto de la sequía en el ganado en Agostadero. Y bueno, si bien pueden quedar dudas, pueden quedar preguntas, les digo, yo repito, ¿no? Hacemos llegar las preguntas para nuestros expertos y bueno, que amablemente nos van a hacer el favor de respondernos, y ya las hacemos llegar a través de vía Facebook, Comunicación Radio UAPS. Agradecemos también la presencia a Emanuel Junco, que pues fue nuestro moderador, ¿no? Esta mañana, y pues estuvo a cargo también de la organización, de conseguir a cada uno de nuestros ponentes, de conseguir la información, y bueno, sobre todo también muchísimas gracias al Departamento de Ciencia Animal y Conservación del Hábitat, al jefe del departamento, ¿no? Doctor José Alfredo Guevara, quien pues amablemente también brinda este foro, y esperamos también no sea el último, porque pues si bien con lo que se proyecta, con lo
lo que se pregunta, se generan más dudas y más controversias, así que pues estamos disponibles aquí para cualquier idea y sobre todo cualquier panel que se quiera realizar. Muchísimas gracias, no sé, algo más que quieran comentar nuestros compañeros ponentes, Emanuel. Yo agradecer a los maestros, la verdad, por ahora sí que la abertura a hacer este foro, ¿no? Fue importante. Para conocer más del tema, obviamente se puede ahondar y se puede llevar muchísimas horas de esto porque es una problemática que va creciendo. También decirles que se tiene la intención de invitar a más maestros, más investigadores, a que también nos den sus ideas y además no solamente de sequías, sino de otros temas. Agradecerte a ti por el apoyo, a Radio WAPS, ¿verdad? Por el apoyo también, a CETIC, por la apertura y nada, sería todo. Agradecerle a todos su atención y sería todo. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos despedimos. Recuerde, estamos en la señal del 1180 de amplitud modulada. Estamos en mixlr.com/radiowaps. Y bueno, si también los ponentes o quienes están aquí en nuestra plataforma de Zoom o quienes están también a través de la señal de Facebook, bueno, les recuerdo que queda plasmada este video y bueno, pronto lo subimos para YouTube para que queden ahí, pues para conservación de algunas ideas. Y bueno, usted aquí puede hacer uso de este material. Muchísimas gracias y bueno, aquí finalizamos. Se despiden, pues ahora sí que el equipo de Radio WAPS, y muchísimas gracias a cada ponente que estuvo con nosotros y a nuestro moderador, Emanuel. Hasta la próxima.